¡Hey! Muy buenas a todos, Meepletopianos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Meeple Solitario. Y hoy os traigo una partida a esta misión cumplida de Zagatruz y Brain Painting. Tenéis ya vídeo en el canal de mis compañeros Adrián y Lore. Os dejo por aquí el enlace al vídeo. Y nada, yo lo que voy a hacer es, voy a jugar, no voy a pasar a explicar el juego, porque no voy a explicar nada del juego. Si queréis ver cómo funciona, tenéis el vídeo de mis compañeros. Yo simplemente voy a jugar una partida rápida y a ver si consigo ganarla. Estas son las cartas que vienen, los dos montones, la de misiones y las cartas que tenemos en mano para intentar cumplirla. Vamos a hacer un setup rápido, así que vamos a barajar esto rápido por encima y vamos a coger el dificultad 1. Venga, va. Para este vídeo vamos a coger, 12 misiones. 1, 2, 3, 4... ¡Uy! Están los de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El resto de las cartas las saco. Así que de estas 12 misiones... 1, 2, 3 y 4. Ahí quiere que lo vea. ¿Lo veis bien? Aquí tengo. Bueno, esto ya lo quito, ¿vale? De un jugador, 12 misiones, nivel principiante, que es lo que yo voy a jugar. Y estas que son las cartas que yo voy a tener en mano. Vale, yo creo que con esto vale. Y lo mismo, vamos a hacer un corte por aquí. Y cuatro. Bof, todas azules. Y cuatro. Y dos, tres y cuatro. Y estas un poco las voy a tener aquí en la mano, las voy a poner por aquí, que estas serían las cartas que teníamos sobre en mano, ¿vale? Para que lo veáis aquí, creo que aquí se ve. Creo que aquí se ve, perdón, todo bien. Vamos a ver, dos cartas verdes de azules, las cartas naranja suman el doble nada, todas las cartas son azules y o naranja, y las cartas verdes suman el doble que las azules. Nada. Pues voy a tener que poner esta aquí. Robo. Las cartas naranjas suban el doble que las azules. Voy a bajar un punto aquí. 5. 5. Y este 5 aquí. Todas las cartas son naranjas y azules. Esta fuera. A ver, las cartas naranjas suman el doble que las cartas azules. Entonces son 5, 4, 9 y son 7. Todas las cartas son rojas o verdes. Si son 5, 4, 9, no. Son 6. Y 4, 10. Esto debería ser un 5. Porque si pongo 10. 6 y 4, 10. Quito esta. 6 y 4, 10. 2 cartas adyacentes. Voy a poner esta aquí. Este aquí. Las cartas verdes suman el doble que las azules. Esa nada. Son verdes o rojas. Las cartas naranjas suman el doble que las azules. Nada. Jolines.
Las cartas verdes suman el doble de las azules. Entonces, si esta la pongo aquí y esta la pongo aquí, las cartas verdes suman el doble que las azules. Las cartas rojas suman doble que las verdes. Pues mira. Dos cartas verdes adyacentes. Las cartas naranjas suman el doble que las azules. Las cartas naranja suman el doble que las azules. Todas las cartas son impares. Vale. Vamos a ver. Impares. Entonces, todas las cartas son rojo a verde. Las cartas verdes suman igual que las azules. Las cartas verdes suman igual que las azules. Os pongo hasta aquí. Las cartas verdes suman igual que las azules. Vale. Dos cartas alternas son de color naranja. Mira, por ejemplo, esta. Voy a poner esta para que sean impares. Dos cartas alternas son de color naranja. Vale, todas las cartas son verdes o naranjas. Y la de impar, tengo que quitar esta, que es impar. Entonces pongo... Ahí va. Esta, que son... Todas las cartas son impares. Me quedan dos, vale. A ver, ahora, todas las cartas son verdes y o naranjas. Pues mira, con esta aquí. Es quito esta. Vamos a ver. Hay dos cartas verdes adyacentes. Las cartas azules suman 9. Todas las cartas son rojos y o verdes. Las cartas naranjas suman el doble que las verdes. 7, 8 y 9. 6, 7 y 8. Mira. 6 y 2, 8. Y 4 lo pongo aquí. 6, 2, 8, 4. Entonces las naranjas suman el doble de las verdes. Eso también. Todas las cartas son rojas y o verdes. Y dos verdes adyacentes. ¡Oh! ¡Qué lo ven que iba! Se acabó. Se acabó porque no puedo colocar ni esta, ni esta. ¡Ah, sí! Espera, perdona. ¿Cómo se acabó? No he dicho nada, no he dicho nada. Te voy a dar cuenta. Perdón, perdón, perdón. Se lo voy a sacar de allí. Siete, otro siete. Siete. Ah, no, verde, mira. Uf. Es que saco esta. O saco esta. Que 3-7 seguido. Vamos a sacar esta, a ver si puedo. Un 3, qué buena. 7, 8, 9, 10. Ah, qué mal. 7. Voy a poner esta aquí. Voy a poner esta aquí.
Voy a poner este aquí. ¿Son rojas o verdes? Vale, el 6 está la cumplo, vale, 6. Todas las cartas son rojas, ahora entonces si yo pongo el 6 aquí y pongo este 6 aquí, por los azules lo tengo mal, quito esta. Todas las cartas son rojas y o verdes, que son rojas y o verde, y me faltan las azules. 3, 6, 2, 5, 7, 5, 2. Cinco. Cuatro. Cinco. Y tres, ocho. No sé si me queda un 1 azul. 3 y 3, 6. Y uno que no puedo. Vamos a ver. 4, 4, 5 y 4, 9. 5 y 4, 9. Ah, no, ya está. 5, 6, 7, 8. Y 3, 8. La carta azul le suma 9. ¿Qué hago? Me arriesgo con este, le pongo aquí. Un 2. Voy a poner el 2 aquí por si tengo que poner el 2 azul allí. Un 5. Si no lo veo yo, ¿no? Bueno, voy a poner este aquí. 4. Voy a poner este aquí. 1. 3. Cuatro, va a ser que no. Cinco, seis, siete, sí, me sale un 2. Espérate, un 2, no, espérate, un 2 no, porque luego. Ah, bueno, esta 3 le puedo poner ahí. Uf. 4, pues 5 y 4, 9 y completado. Perfecto. ¡Yuhu! Misión cumplida. Juegazo que recomiendo. Que recomiendo muchísimo. En solitario, a 1, a 2, a 4, a todos los jugadores que se pueda. Misión cumplida. Top solitarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao, chao.